Después de que la mitad de los tenedores de bonos del fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, MEXCAT, rechazaron la oferta inicial del gobierno federal para comprar estos títulos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, adelantó que mejorará la oferta inicial. Aunque el monto inicial se mantiene en 1.800 millones de dólares, la dependencia se ofreció a pagar el 100% del valor de los bonos, a lo que sumará los intereses que corresponden al plazo del préstamo y que todavía no habían sido pagados a los inversionistas. La oferta anterior ofrecía pagar entre 90 y 100% del valor de los bonos, incluyendo los intereses, pero los inversionistas no estaban interesados en tener pérdidas, dijo Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco. Por ello, a través del despacho jurídico Hogan Lovell se emitieron dos comunicados diferentes en los que rechazaron la oferta inicial del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La oferta revisada para la recompra de los bonos MEXCAT también abonará $10 por cada 1000, a cambio de que los inversionistas aprueben una modificación en las reglas establecidas en la emisión original. El pago de esta prima adicional se hará efectivo solo a los titulares que acepten la compra del MEXCAT, así como a los titulares que acepten los cambios, aunque decidan quedarse con sus títulos. Finanzas inversionistas del NAIM rechazan oferta, gobierno guarda silencio. Finanzas con Canaco descarta escalada de precios en enero.